Qué amables estos gavinianos que nos han dejado una faluca. Septimius es el come mierdas. Tenemos que entregárselo a la devoradora. ¿Y Potino? Será todavía más carnaza para la devoradora. Y luego volveremos a casa. Solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra, para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado, y nosotros. ¿Qué tal va todo por tu trirreme? Estupendo. Foxitas me ha encomendado que... ¿Por qué no yacemos tú y yo aquí? ¿En este barco de juncos? Aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto. Tú te reirás, pero no tiene gracia. Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados. Te quiero, Aya. Y somos Medjay. Servimos y protegemos, pero trabajamos solos. Comparto tu odio por Ptolomeo. Pero recuerda, Cleopatra es de su misma dinastía. Es el menor de dos males. Debemos servir a la grandeza. ¿Pero a cuál servimos ahora? Somos padres. Éramos padres. Te quiero, Bayek de Siwa. Pero ¿de dónde eres ahora? El aire apesta a muerte. Menudo hedor. Me estoy acostumbrando a la carne podrida. ¿Esos? Dioses. El Nilo bajará rojo muchas lunas. Ah, Osiris estará ocupado. Son romanos. ¿Ningún Neket Yadet de Ptolomeo? No. Una muerte con poco boato. Creo que hemos perdido el barco. ¡Ah! Septimius llegó antes. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. No, no es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él. Pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. Recuerda, Bayek, si abordamos, no hay vuelta atrás. O la reina termina en el trono, o nuestras cabezas en una pica. Ya, comprendo.
Es raro transportar a una diosa. Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio. Comodidades, las despreciamos. ¡Mi leal escudero! ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Ah, que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya, sí que es una diosa. Ahí, a lo lejos. ¡Aya! ¿Buscando sitios para hacer el amor con Bayek? Cállate, Fox. Y prepárate para luchar. ¡Hermanos! ¡El cargamento de hoy es valioso! ¡La reina Cleopatra! ¡Señora de la perfección! ¡Del junco y la abeja! Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo. Ahora, si sois tan amables de mirar a proa, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos, emisarios de nuestro joven faraón. Bonito detalle por su parte. Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo. ¡A la 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 la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años que navegué con unos piratas. Unos sicilianos, ¿no? Ah, conoces la historia. Exactamente. Y esa vez también iba contratado. Planeaban una incursión en Antioquía y les faltaban algunas velas. Fue mi primera y última experiencia al margen de la ley. Prefiero conservar un mínimo de decencia. Un mínimo. A veces cuesta alcanzar un mínimo. ¡Anda, habla! ¡El gran Medjay! Estamos en el mar. Aquí el grande eres tú, capitán. ¡Ptolemaicos! ¡Que ardan! ¡Alala! ¡Disparad flechas! ¡Que saboren nuestro fuego! ¡Damastes! ¡Resiste! ¡Bien hecho! ¡Tenéis un don para la navegación! Es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de hundirte. ¿La ausencia de una docena de triremes no alertará al resto? Todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos. ¡Adelante! Capitán, mi escudo huele a quemado. ¡Damastes, cierra el pico! ¡Sigamos! Precaución. Aún no estamos en aguas mansas. ¡Subid la cadencia! ¡Ahí! ¡Más barcos de Ptolomeo! Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¡Esos Nehetiadech van a sentir las flechas de Ra! ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad está el gusto. Y en las sangrías. ¡A la 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 la! ¡Nos están disparando! ¡A por ellos, holgazanes! ¡Ahora nos pierden! ¡Escota! ¡Velocidad de galera, vamos! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Cortadles el paso! ¡Que no miren! ¡Eso ha venido!
¡Impacto inminente! ¡Necesito más velocidad! ¡Subid la cadencia! ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado! ¡Voy a ¡Escota! ¡Escota! ¡No tengáis piedad! ¡Enviadlos al abismo! ¡Nos están disparando! ¡Quedos de luz! ¡Más rápido! ¡Nos están disparando! ¡Acelerad! ¡Escota! ¡Atacad, Salud! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! El aire apesta y no son los remeros. Es otra cosa. Foxidas. Ahí, en el agua. ¡Han hundido dos barcos! ¡Maldito Ptolomeo! ¡Eran buenas naves! ¡No soy un general al que le sobren los cofres romanos! ¡Eran mis hombres! Calma, Foxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. ¡Y con creces por las pelotas de Zeus! ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Damastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! ¡Trajeron un Octorreme! ¡Una ciudad flotante! ¡Maldición! ¡Se ve que los dioses quieren verme hundido! ¡Caprichoso Poseidón! ¡Este viejo pez se asirá a tu barba cana! Calma, anciano. No ofendamos a los dioses sin razón. Prefiero ahora unos reyes airados antes que a unos mansos. ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! Aún queda una bestia por cazar. ¡Elevad la cadencia! ¡Escota! ¡Maldita escota! ¡Cielos! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Subid la cadencia! ¡Velocidad! ¡Quietos en luz! ¡Escota! ¡Quietos! ¡Elevad la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Contraatacad, Salud! ¡Aumentad el ritmo! ¡Escota! ¡Acelerad el ritmo! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Elevad la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Aumentad el ritmo! ¡Acelerad! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Al pairo! ¡Velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Quietos en un... ¡Escota! ¡Nos más están velocidad! Disparando! ¡Escota! ¡Más rápido! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Escota! ¡Contraatacad, Salud! ¡Subid la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Aumentad el ritmo! ¡Escota! ¡Elevad la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Tirad velocidad de galera! ¡Más velocidad, Senú! ¡Escota! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Escota!
¡Así es el juego! Los dioses son caprichosos, Aya. El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar. Bayek, eres un Medjay con suerte. Lo somos, pero por disfrutar de tu compañía. ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? Para nada, para nada. Mi sangre corre ahora salvaje con el rugido del combate. ¡Por Zeus! No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra. Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale 1000 barcos. ¿Tendrá algún rasguño, Cleopatra? Su ropa era cara. ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribor! ¡No se acabó! Aún quedan los malaquíes de Ptolomeo. A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida. Yo me encargaré de esto. El destino es un desgraciado, Aya. Disfruta de las aguas. Yo me quedo en... ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el palacio tan armados. Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. Puede que por una vez no haga falta una entrada real. Sed naturales. Recordad que estamos destinados a presidir este lugar. ¿Está bien la reina? Estoy bien. ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis y estos son mis filáquitai. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Que pasen entonces, con escolta. Seguidme. Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. ¿Crees que podríamos con todos? ¡Claro! Tenemos mejores dioses que ellos. ¿Hemos llegado ya? Sereno,
Mi Plaquet. Invitado, descanse. Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII. Con regalos para vuestro líder. Adelante, pues. ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el Filakitai. Ellos conocen la mercancía. A un lado, legionarios. Asuntos faraónicos oficiales. ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Lo soy. Deberías verme competir. El guerrero de Siwa. Seguid por aquí. Invitado, descanse. Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. El palacio está a tu disposición, Cayo. Alguien iba a matar a Pompeyo antes o después. Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo, hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama, solo vuestra belleza iguala vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera, todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Potino y Septimius se han ido. Huyeron. Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra, de que sea reina por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjay. Aya, querida, gracias por venir. Todo va bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba.
Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino, Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. Excelente. Disfruta. Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo, para asegurarme. ¿Sí? Nos ofendes, lo hemos probado todo. Lanzas rotas. En verdad, los romanos lo intentaron todo. Tenían razón. Este camino está totalmente bloqueado. El terremoto tuvo que alterar la estructura. Qué raro. Este muro no es tan sólido como parece. Debajo, alrededor. Habrá un modo. ¿Qué es esto? Ah, sabía que habría un modo. Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. Estábamos más delgados. ¿Hacia dónde, mi amor? Habrá que atravesar las cloacas. Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades. Ya estamos nosotros. Yo te sigo, Aya. Thank you.
la tumba. Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel, que ayuda a conservar el Ka. Es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada para poder protegerme en el campo de juncos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo hablan de Siwa, la cámara y el cetro que sostiene Alejandro. Amón de pie en un bosque donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey, de rey a dios. ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro. Le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. Hay inscripciones en las paredes. Su nacimiento. Era macedonio, un griego que se hizo egipcio, como yo. Dio inicio al reinado de nuestros últimos faraones. La dinastía ptolemaica que arruinó a Egipto. Fundó Alejandría y construyó la gran biblioteca donde aprendió de Aristóteles. Cambió la educación por la barbarie. Nosotros también. Aquí está coronando a Ptolomeo Lagos como su sucesor. Y así comenzó la era de los ptolemaicos y terminó la de los Medjay. Desaparecieron por su culpa. No puedes culpar a un hombre de todo. Todos lo son. Y las mujeres. La primera vez que llegó a Menfis fue aclamado como un salvador. Era un conquistador. El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño idolatraba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con 30 era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis 5 largas décadas? ¡Ita mediuvent! Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. ¡Mi César! Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven.
Mira. Encontramos al rey. No va a ser sencillo ocuparse de toda la guarnición. Puede que no tenga que hacerlo. Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados. Si te enfrentas al ejército de Ptolomeo, quisiera hacerlo contigo. Distraeré a los soldados con una pelea. Buena idea. Yo iré a por los emisarios. ¡Fuera de ahí, Ota! ¿A qué estás jugando? ¡Morias para las quejas! ¡So! ¡So! Y acabe lo que empezaste. Que alguien me mate y acabe lo que empezaron. Hay que avisar a César. ¿Qué te ha pasado? Septimius. Preparan el asedio al puerto. Tomarán el palacio. ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar para que César entienda? Es inútil. Cambio de planes. El león ordena ir al faro. A por la reina. Dijeron. Luego fueron. ¿Dónde? ¿Dónde? Este tipo podría tener algo más de información. Tengo que llevarlo ante César. ¿Qué? Necesito un caballo. ¿Qué? Oye. ¡Mira! ¡Pero se han vuelto los de la fajita! ¡Volveos a Roma!
¡Salvaje! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos tan enfadados? ¿Cleopatra o su hermano? Me dirijo al Serapé. La oración es la última esperanza. Los dioses han elegido bandas. Tomen. Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así, mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya, si ves a mi hermano, ¿quién estoy? ¡Huele a guerra! Pondremos a la reina en el trono. ¡Solo tú eres digna de un trono! Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. Es mejor que no nos vean.
trincheras? ¡Alguien aplaste a ese loto! ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Alto, mujer! Mátala para poder encargarnos del problema real, los Malaquia romanos. Mi espada se ofende. ¡Un escarabajo trepar! Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la Orden de los Antiguos. A lo mejor me quedo contigo. Has conseguido ofender a la más ordinaria. ¡Este faro es de Ptolomeo! ¡Fuera! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. ¡Zeus! ¿Cómo has matado a mi capitán? ¡Los ptolemaicos rompen nuestras filas! ¡No!
Aguardemos hasta la señal. No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante. ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César. ¡Así sea! ¡Vamos! ¡Al campo de combate! ¡Medjay, cubre la retirada! Muchos dudaron de Aya. Y todos murieron por su mano. ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!